Machine health monitoring can help engineers get insights to keep things running better for longer. But what if you could combine data collected? Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes a este gran programa LubriRot en casa. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, la era digital y el mantenimiento predictivo, ¿sí? Realmente, ¿cómo se conjuga estas dos tecnologías, la industria con realmente la era digital que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces, machine health monitoring can help engineers get insights to keep things running better for longer. But what if you could combine data collected by your operations team with data from your maintenance engineers to drive a predictive maintenance program? Well, now you can. With SKF Enlight ProCollect, you can take your plant maintenance to the next level and leverage even deeper machine insights. Using the new ProCollect app, combined with the Quick Collect sensor, operators can quickly and easily collect vibration and inspection data. Then you can harness the power of cloud with the SKF Enlight Center to manage resources, create and download inspection routes, use easy-to-understand dashboards to get an overview of your plant asset performance, and utilize predictive maintenance to ensure maximum equipment effectiveness. And when you partner with SKF, you get expert support when you need it through connecting directly to our SKF remote diagnostic services. All this can be delivered through our flexible fee or performance-based contracts that ensure SKF Enlight ProCollect is scalable, low risk, easy to fund, and always makes sense for your bottom line. So take the first steps towards digitalizing your maintenance program and maximizing the health and uptime of all your machines. Learn more about SKF Enlight ProCollect today and find out how easy it is to get started. Bueno, ya estamos listos para dar inicio a esta charla del día de hoy. Hoy estamos acá con el ingeniero Luis González, que nos acompaña el día de hoy de SKF. Él estará pues, al tanto con la experiencia que tiene de la tecnología, de la actualidad, de la parte de predictivo. Hemos tenido muchas preguntas, muchos comentarios interesantes en toda la parte de vibraciones, de análisis, de espectros. Hoy vamos a ver algo de eso. Entonces, antes les presento al ingeniero Luis González. Luis González, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Gerard, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, bien, bien. De antemano, agradecerte por acompañarnos, aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, este tema es interesante y sé que lo manejas muy, muy bien. Ok, sí, Gerard, gracias ahí por la invitación y por la oportunidad pues, de compartir acá con usuarios de las tecnologías, pues digamos la oportunidad de brindarles la óptica de SKF a nivel de lo que es la industria 4.0 y de lo que viene siendo pues, todo el desarrollo tecnológico que hace nuestra compañía alineado con ese concepto, ¿no? Quiero que me confirmes que ya estás viendo mi presentación. Luis, perfectamente. Te escuchamos muy bien. Tenemos la presentación perfecto también. Y bueno, el tiempo es tuyo, Luis. Ok. Entonces la idea es que hoy conversemos algo relacionado a lo que son las estrategias de mantenimiento predictivo o estrategias de mantenimiento basadas en condición, que tradicionalmente vienen implementándose hace 30, 40 años en la industria, realmente no son muy nuevas, pero sí tuvimos ciertos años de digamos, como de etapa oscura, dado lo difícil que era acceder a estas tecnologías, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, al freno cultural que generaron una vez fueron implementadas a finales de los años 70, comienzos de los años 80. Entonces, a partir de ahí vamos a desarrollar un concepto básico de lo que es la industria 4.0 o la era de la digitalización que mencionaba mi compañero Gerardo, digamos, para hacer una conexión entre las tecnologías de monitoreo de condición y lo que es el concepto de digitalización. Entonces, vamos a iniciar revisando primero
¿Qué comprende lo que es el mantenimiento basado en condición? ¿De dónde, digamos, salen esas ideas hace unos 20, 30 años? Y a partir de ahí, ¿cómo empezaron a desarrollarse tecnologías que nos ayudaban a implementar estos modelos, ¿no? Entonces, básicamente, el mantenimiento basado en condición nació por la necesidad de mejorar las prácticas preventivas que se estaban realizando en la industria en la época que les mencionaba anteriormente. Es decir, la estrategia de mantenimiento preventiva, para digamos los que han tenido la oportunidad de revisar la historia del mantenimiento, surgió a modo de mejora sobre la estrategia reactiva que tenían la mayoría de los usuarios, la mayoría de las plantas o procesos, para hacer o realizar reparaciones y puestas en marcha de la maquinaria en general, ¿no? Es decir, el mantenimiento preventivo inició a ser, a tomar mucho campo cuando muchos de los gastos de mantenimiento en la mayoría de las, digamos, de los emplazamientos industriales estaban enfocados solamente a reparar maquinaria que llegaba a una falla por rotura durante, digamos, el proceso como tal, ¿cierto? Entonces, el mantenimiento preventivo implementó de manera muy básica, o lo trato acá de manera muy básica, hacer, digamos, intervenciones a la maquinaria simplemente basados en un parámetro de horas de operación de los equipos o kilómetros recorridos para el caso automotriz en la maquinaria. El caso más, digamos, quizás que más familiar se nos hace de este tipo de mantenimiento es el que nosotros realizamos a nivel vehicular en los carros, ¿no? Es decir, cuando hacemos un cambio de aceite por 5.000 kilómetros, cuando hacemos un cambio de correas por 50.000 kilómetros, sin necesidad de que estos elementos hayan fallado o hayan dejado sin operatividad la máquina en cuestión, ¿cierto? Entonces, básicamente, el mantenimiento preventivo lo que, digamos, nos dio fue a tomar una precaución antes de la falla, es decir, una acción proactiva sobre la maquinaria, sobre el proceso, pero con una gran falencia, la cual era no aprovechar al máximo la vida útil de los elementos. Entonces, en muchos casos, cuando se hacían cambios, por ejemplo, de rodamientos por número de horas de operación, por ejemplo, 20.000 horas de operación, puede ser 2 años y medio, nos dábamos cuenta que al hacer esos recambios, pues el rodamiento todavía tenía una vida útil remanente importante, en la cual pues la compañía o digamos el departamento de mantenimiento y producción pues perdían dinero, dado que esta vida útil no era totalmente aprovechada. Entonces ahí empezaron a darse esas falencias del mantenimiento preventivo y empezaron, pues, digamos, los estudiosos de mantenimiento y las personas con experiencia en planta a darse cuenta que ciertos síntomas eran presentados por las máquinas antes de presentar una falla. Entonces, esos síntomas eran los que estaba, digamos, dando las primeras indicaciones de que problemas con la vida útil de los elementos que estábamos mencionando realmente estaba llegando a su vida, a su parte final, ¿cierto? Entonces, aquí es donde el mantenimiento basado en condición empieza a ser un reemplazo de lo que era el mantenimiento preventivo, pero un reemplazo parcial, dado que estas dos estrategias, tanto preventivo como predictivo o mantenimiento basado en condición, realmente son complementarias en varias aplicaciones. No necesariamente una es excluyente de la otra. Entonces, ese monitoreo basado en condición fue el que empezó a hacer, digamos, los reemplazos de algunas estrategias de preventivo. ¿Con cuál objetivo? Pues con el objetivo simple que se ve acá a la izquierda en mi slide, que es el de ahorrar más dinero a las plantas, ser más eficiente, producir a menos costo cualquier producto final o cualquier proceso final que se tenga, ¿cierto? ¿Qué inconvenientes tuvo el mantenimiento predictivo en sus inicios e inclusive aún lo sigue teniendo? Pues que se requería
personal especializado en muchas de las digamos, de las estrategias o de las técnicas para ejecutarlo. Entonces, ahí vino uno de los primeros frenos cuando no estábamos acostumbrados realmente a tener técnicos súper formados para la ejecución de estas actividades, ¿cierto? Entonces, ese fue uno de los primeros frenos que tuvo la estrategia. Adicionalmente a eso, a que las tecnologías eran, pues, y en algunos casos aún siguen siendo costosas para la implementación. Entonces, cuando hacían una balanza, y además del freno cultural que nosotros como humanos generalmente tenemos a los cambios, pues empezábamos a tener inconvenientes. Por eso hablo de que hace 30, 40 años la estrategia existía, pero hasta yo diría que posterior a los años 90, finales de los 90, empezó a tomar más fuerza y más relevancia. La importancia, Luis, de esto entonces... Sí. Vale, Luis, una cosa, lo que tú dices tiene mucha relevancia y hoy en día hay muchas personas que todavía tienen este paradigma en la cabeza que la tecnología predictiva es muy costosa todavía. O sea, creo que he hablado con muchas personas y ese es el concepto que tienen, que es costoso, que es inalcanzable, que una empresa pequeña o mediana no puede tenerlo. Y realmente, ¿tú qué consideras o qué piensas de este pensamiento que todavía está andando en las cabezas de muchas personas de mantenimiento? Exacto, Gerard. Entonces, una de las, digamos, de los objetivos de la charla de hoy es que es mostrarles cómo algunas soluciones se han venido desarrollando a través de SKF para romper el paradigma de las tecnologías de alto costo, de altas inversiones. Al final de la presentación vamos a revisar un par de soluciones donde ustedes podrán darse cuenta de que realmente este concepto ha cambiado ya definitivamente, ¿cierto? Continuando, pues, digamos, con las ventajas de lo que es la estrategia en general del mantenimiento predictivo, pues obviamente el anticiparnos a fallas nos da la oportunidad de nosotros generar planeaciones de mantenimiento o intervenciones de mantenimiento más enfocadas, con menos desperdicio de dinero, con menos, digamos, stocks de repuestos innecesarios o sobre stocks de pronto en los almacenes, que son, digamos, problemas que atañen a hoy en día muy constantemente a la mayoría de las industrias, ¿no? El no tener paros, no tener paros inesperados en los procesos también nos generaba, pues, una ventaja, el hecho de que no teníamos una actitud o una acción reactiva, que inclusive los que han trabajado en mantenimiento saben que los equipos usualmente fallan los fines de semana, fallan a deshoras y cuando no hay personal. Entonces, estos paros realmente siguen siendo a hoy en día inclusive dolores de cabeza. Entonces, uno de los objetivos del mantenimiento predictivo es reducirlos, ¿no? Entonces, digamos, todas estas beneficios empezaron a darle un mayor campo de acción a esta estrategia. Inclusive podíamos, en algunas ocasiones, el mantenimiento predictivo puede generar mayor seguridad en la operación de los procesos para lo referente a la operación de técnicos, ¿no? Ya este último ítem, que era el que hablaba ayer en su intervención, pues ya está viniéndose abajo como, digamos, con los nuevos desarrollos. Básicamente aquí tenemos nosotros lo que es la dinámica de un equipo rotativo, o en general no necesariamente se puede enmarcar solo a maquinaria rotativa, pueden haber otro tipo de máquinas que sufran sobre este comportamiento. Pero lo que inicialmente tenemos es un equipo con una condición full, es decir, concebido para cumplir una función, por ejemplo, el de una bomba, bombeando líquido a X cantidad de presión en un proceso, y que con el tiempo, por los desgastes mecánicos naturales en la interacción de los componentes, se genera una falla funcional. Es decir, cuando ya este equipo no tiene la capacidad de enviar esa presión, enviar el líquido a la presión para la que fue seleccionado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que naturalmente pasa en un equipo. Y lo que pretende el predictivo
es evitar esta falla funcional inesperada en el proceso. Para eso, lo que nosotros tratamos con esta estrategia a través de la implementación de los elementos es ir subiendo para detectar síntomas que nos denoten que el equipo ha entrado en una carrera hacia la falla funcional. Entonces, por ejemplo, hay varias técnicas, varios elementos que lo que hacen es detectar de manera estándar estas variaciones que en la mayoría de los casos, cuando son iniciales, cuando son señales muy tempranas, son mínimas. Acá poníamos, por ejemplo, el ítem de ruido audible, porque en un inicio el monitoreo de condición también se trató con lo que era capaz el ser humano de detectar a través de sus sentidos. Entonces, por ejemplo, cuando un operador hace una ronda hacia un ventilador, alrededor de un ventilador, podía detectar que el ruido no era normal a como él lo escucha todos los días. Pero estas técnicas pues, han ido siendo abolidas, dado que son muy subjetivas y dependen de la percepción de la persona, inclusive de estados de ánimo, para detectar fallas en la maquinaria. Entonces, esos estados de ánimo pueden detectar la eficacia de la detección de una falla funcional. Para eso, entonces, entran los equipos estandarizados a generar, detecciones a nivel estándar. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que un operador toca una superficie donde está rodando un rodamiento con un eje en un ventilador, este técnico puede decir, hoy siento caliente, puede estar un poco más caliente, o inclusive puede que diga, no, lo sentí normal y realmente fue que ni siquiera hizo la ronda en la zona. Y en contraposición, un elemento de medición nos va a decir, por ejemplo, que el equipo, la superficie donde está el rodamiento va a estar a 60, 70 grados en su operación y que puede ser un valor normal o que, por ejemplo, ya un valor de 75, 80 grados puede estar señalando de que hay un camino hacia la falla funcional del rodamiento, ¿cierto? Entonces, el decir estándar, de manera objetiva, que la temperatura varía con el tiempo debido a los desgastes que sufre ese componente, pues es un ejemplo de monitoreo de condición, de implementación de una estrategia de monitoreo de condición basado, en este caso del ejemplo, en un parámetro de temperatura, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esas tecnologías de monitoreo realmente son amplias en la industria y hoy nos vamos a enfocar en el análisis de vibraciones, pero existen termografías para detectar la diferencia de temperaturas en un área de la parte de una máquina. Existe el ultrasonido acústico. En algún tiempo SKF manejó también a través de Baker el análisis de eléctrico de motores estáticos y dinámicos. En algunas plantas también, por ejemplo, donde en mucha parte estática de maquinaria se utilizan los ensayos NDT o pruebas no destructivas, rayos X, son formas de monitoreo de condición o de análisis de predictivo para, determinar fallas antes de que estas ocurran, ¿no? El análisis de aceite ha podido ser también un elemento bastante relevante, por ejemplo, en el caso de minería, para la detección de fallas en reductores de gran criticidad para los procesos. Entonces, hay un sinnúmero de técnicas que realmente cumplen con esta función de predictivo, ¿no? Hoy yo me voy a enfocar en el análisis de vibraciones, que ha sido la experticia que más ha desarrollado SKF junto con la parte de aceites. En algún tiempo también la parte de termografías, es lo que nos hemos dedicado más, dado que el enfoque, pues, obviamente, de SKF está alrededor de los rodamientos y de la parte dinámica de los componentes. A modo de introducción,
El mantenimiento predictivo pretende, con esas detecciones, eliminar estas fallas súbitas que se presentan en los procesos por la detección de anomalías a través de vibraciones, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando se tiene una ventana de mantenimiento programado y hay una detección previa de predictivo, pues lo más lógico es que el gestionador o el gerente de mantenimiento programe reparaciones o intervenciones en sus equipos relacionadas a esas detecciones, más las que hace por rutina o las que puede hacer por preventivo, como yo les decía, que eran de manera complementaria, ¿cierto? Cuando esas detecciones no se realizan por falta de estos programas o estrategias de mantenimiento predictivo, pues tenemos fallas súbitas porque en nuestra ventana de mantenimiento programado no incluimos el problema que estaba generando esta falla, ¿cierto? Entonces, al no haber una intervención, pues tenemos obviamente un decremento de nuestro periodo de producción que indudablemente repercute en las ganancias directas de una empresa o de una asociación o de una compañía debido a fallas de producción, ¿cierto? Entre más nosotros dejemos llegar un equipo a falla funcional, a su falla funcional o a fallas catastróficas, el costo de reparación también va a ser más alto. Entonces, a este costo de producción se le va a sumar, el costo de producción perdido también se le va a sumar el costo de reparación del equipo, que es más alto. Entonces, un ejemplo rápido, un reductor, hablemos de un reductor de 1.200 caballos, cuya reparación obviamente no es una reparación trivial, resulta en consecuencias, por ejemplo, de no tener un stock que ni siquiera vamos a tener acá en el país. Entonces, la falla de un equipo de este tipo puede considerar inclusive la bancarrota de un sistema al momento de que, por ejemplo, una reparación o un componente de estos pueda durar 3 o 4 meses en tránsito en llegar, más la intervención del equipo. Entonces, imagínense una planta, por ejemplo, de energía eléctrica que tiene, digamos, exigencia de producción diaria con una turbina o con uno de estos reductores en falla y dado de baja por 4 o 5 meses debido a la falta del elemento, a la falta de disponibilidad. Entonces resulta en una, digamos, prácticamente bancarrota, pudiera decirse, de una compañía si el elemento pues no está disponible y no podemos producir la energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, de ese tamaño pueden ser las cosas en el tema de mantenimiento predictivo para la detección a través de vibraciones en la predicción de fallas, ¿cierto? De ese nivel de importancia. Entonces, las vibraciones, pues lo que nos hacen es precisamente evitar que catástrofes, eventos catastróficos de esta magnitud se presenten en las compañías. Usualmente ya hay mucho acceso al conocimiento, hay mucha oferta de personal capacitado, hay mucha oferta de personal de ingeniería a nivel no solo en Colombia, sino a nivel global, porque el conocimiento realmente digamos, se han generado facilidades para acceder a él. Entonces ya no es quien sea ingeniero, ya no es quien sea un jefe de producción, es quien más eficiente es ejecutando procesos en general, sean en nuestro caso, pues mantenimiento o sean de producción, los que realmente tienen éxito. Entonces, las compañías que más crecen son las que son más eficientes. ¿Y son más eficientes por qué? Porque implementan este tipo de estrategias para cada día mejorar más en la eficacia de sus procesos. Entonces, las vibraciones, pues, es un elemento que incluye, pues, entonces estos procesos de mejora continua a través de las estrategias de mantenimiento predictivo. Entrando en materia sobre la vibración, pues, es un digamos, fenómeno natural que se presenta en toda máquina rotativa sujeta a un proceso productivo, ¿cierto? O incluso sin ni siquiera ser parte de un proceso productivo,
una máquina por sí sola, una vez está andando, genera vibraciones. ¿Cuál es la forma, digamos, en la que nosotros registramos las vibraciones? Pues son movimientos oscilantes, ¿cierto? Que los componentes mecánicos hacen alrededor de un punto neutro. Entonces, básicamente, un equipo, cuando está en movimiento, este equipo, por la fuerza, digamos, motriz, o a través de un combustible, en el caso de los equipos reciprocantes, o alguna otra fuerza externa, por ejemplo, como un fluido en una turbina, va a generar vibración por la excitación de esas fuerzas que están ingresando al sistema, ¿cierto? Entonces, el equipo, al decir yo oscilante, es que pasan a un punto máximo, mínimo y neutro en ese sistema, ¿cierto? Entonces, así se genera la vibración y es causada entonces por la fuerza excitadora, o fuerza motriz del sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estudiar o seguir la vibración? Pues que esta va cambiando junto con la condición de la máquina. Entonces, ella tiene un modo natural, las máquinas y los sistemas tienen un modo natural de vibración que son afectados, ¿cierto? O son perturbados por una condición diferente a la fuerza excitadora que les hablaba inicialmente. Entonces, cuando esa fuerza excitadora genera las vibraciones, pero adicionalmente a eso hay una falla, un rodamiento en daño, una chumacera suelta, un acople en mal estado, va a generar una vibración adicional que va a hacer que estas vibraciones en conjunto sean diferentes y cambien y evidencien la presencia de una falla. Eso es en términos generales, digamos muy generales, lo que es la vibración, ¿cierto? Entonces, todos esos sistemas realmente se pueden, comparar con lo que idealmente, digamos, mucho en la universidad vimos como el movimiento armónico simple. Bueno, realmente esto es un movimiento armónico complejo, donde un sistema masa-resorte y una fuerza excitadora externa, con la inclusión de una fuerza excitadora externa, pues generan un movimiento oscilante, ¿cierto? Y describen algo parecido a esto, ¿cierto? A una onda sinusoidal. Esa onda sinusoidal, entonces lo que refleja es el comportamiento de ese sistema en el tiempo. Así se define, digamos, de manera física las vibraciones, y pues ya eso tiene un modelamiento matemático, que es un poco más de fondo, ¿no? Pero de esa manera, todos los sistemas, equipos, maquinaria que tienen, ese contexto operativo, van a generar un movimiento muy similar al que genera este sistema. Y así se describen las ondas de vibraciones en la maquinaria rotativa. Esas ondas tienen una caracterización que no es, digamos, muy de esta charla entrar a fondo en eso. Pero esa caracterización, como lo es un periodo, como es la amplitud, por ejemplo, nos van a ayudar en el análisis de vibraciones a determinar qué problemas está presentando la máquina adicionales a la vibración natural que tiene, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la vida real las vibraciones no son tan fáciles como lo vemos aquí en este gráfico. Este, por ejemplo, es un espectro real o una figura de una forma de onda real de vibraciones de un equipo que tiene un comportamiento dentro de un proceso operativo, ¿cierto? Ya no es tan fácil para nosotros determinar, si ustedes ven estos puntos, las condiciones que puedan ser adicionales a la vibración natural que tiene el equipo. Entonces, ahí es donde entran los sistemas, las tecnologías, ayudarnos a descifrar esas pequeñas diferencias o esas complejas diferencias que se ven en esas ondas para determinar los problemas. Entonces, en términos generales, también podemos decir que la amplitud de la onda, ¿cierto? Que es la que veíamos acá referenciada un poco más fácil. La amplitud de esa onda
nos indica en términos de vibraciones la severidad de un problema, o sea, qué tan grave es. Entonces, si por ejemplo nos vamos a un caso real, en vibraciones nosotros hablamos, por ejemplo, de unidades asociadas a milímetros por segundo, entre más amplia sea esa escala de medición, más grave es el problema. Si una máquina vibra normalmente a 5 milímetros por segundo, entonces cuando esté vibrando a 10 milímetros por segundo tendrá un problema. Si está vibrando esa misma máquina a 20 milímetros por segundo, obviamente tendrá un problema y será un problema más grave que el que cuando vibra a 10 y así sucesivamente. Entonces la amplitud relaciona la gravedad o severidad del problema. Y la frecuencia de vibración nos indica la fuente del problema. La frecuencia de vibración está relacionada al inverso de este periodo. Es decir, qué tanto se repite un evento en esa onda sinusoidal. Cuando el evento se repite cierta cantidad de veces, nosotros podemos caracterizar ese evento y podemos decir que está o podemos asociarlo a un problema de algunos componentes de la máquina. Entonces, digamos, aquí está la base del análisis de vibraciones. La amplitud genera la severidad del problema y la frecuencia de esa onda compleja, que hay equipos que nos ayudan a descomponerla y a estudiarla, nos indica de dónde viene el problema de la máquina. Entonces, imagínense, ustedes tienen un elemento que les ayuda a decir qué tan grave está su máquina y qué parte de la máquina viene el problema. Es la misma, si hacemos una analogía, es lo mismo que hace un doctor cuando nos hace exámenes médicos, ¿cierto? Nos miden, por ejemplo, la temperatura y pueden detectar que hay un problema. ¿Qué tan alta es la temperatura en un cuerpo humano? Obviamente puede indicar qué tan grave es el problema. No es lo mismo una persona que está a 38 grados que la que está a 40 grados, ¿cierto? Y un examen posterior, no sé, de sangre o de azúcar o cualquier cosa, nos puede decir de dónde puede venir ese problema. Entonces, como venía mencionando, estos dos parámetros son los más importantes a nivel del análisis de vibraciones para, digamos, direccionar o caracterizar una falla en términos de severidad y en términos de fuente del problema. Esas unidades de medición de las vibraciones en general se hacen, digamos, o los parámetros a medir son los parámetros de desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿cierto? De pronto, digamos, para que se hagan una imagen mental de cómo medimos nosotros las vibraciones, es haciendo, por ejemplo, referencia en un punto de un tornillo de un sistema que está sometido a estas vibraciones, por ejemplo, un tornillo de una chumacera. Entonces, imaginemos el punto o la esquina de un hexágono que se mueve constantemente dadas las excitaciones que hay en el sistema. Entonces, ese desplazamiento, ese parámetro de desplazamiento es cuánto se desplaza del punto desde su punto neutral hacia los puntos donde oscila, ¿cierto? Eso es lo que mide el desplazamiento. Eso obviamente es casi que imperceptible para los humanos, pero los sistemas están, digamos, diseñados para detectar esas variaciones. En velocidad no hace referencia a la velocidad de operación del equipo, sino a la velocidad a la que ese punto de referencia que estamos mencionando se mueve dentro de ese camino entre el punto neutral y el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, esa es la velocidad del punto, por eso se mide en milímetros por segundo. El anterior, se me escapa decirles que se mide en micras o milésimas de pulgada, porque también son pues, desplazamientos bastante cortos. Y en términos de aceleración, se hace a través de gravedades o de milímetros por segundo cuadrado, ¿cierto? Dependiendo del sistema que ustedes estén utilizando de medición. Hay un parámetro adicional que es la aceleración envolvente, es una técnica adicional de vibraciones que fue patentada, de hecho, por el grupo SKF hace varios años, y es una medición que es lo que permite enfocar es la falla en rodamientos o lubricación de estos rodamientos, ¿cierto? La aceleración envolvente es un parámetro adicional que permite este tipo de identificaciones ya más puntuales, ¿cierto? Esas son las unidades y parámetros de medición en las vibraciones. Al final,
si conectamos este concepto con lo que hablábamos inicialmente, el monitoreo de condición, ¿se acuerdan la curva PF, esa curva donde se va decayendo el comportamiento del equipo? Va relacionada directamente entonces con esas vibraciones. Cuando nosotros tenemos una tendencia en el tiempo, miren que aquí estamos hablando de varios años de vibraciones, nosotros tenemos la amplitud en milímetros por segundo, es decir, a qué tanto vibra determinado equipo, en este caso es una bomba de enfriamiento, que se comporta en sus parámetros normales hasta que cierto componente empieza a fallar y empieza a generar vibraciones más altas. Es decir, nos vamos moviendo hacia abajo de la curva que veíamos inicialmente. Y eso pues denota la falla, la presencia de una falla o de un fenómeno adicional en la máquina, ¿cierto? Cuando esa detección es hecha y la reparación programada, nosotros vamos nuevamente a las condiciones, digamos, similares, normales de operación en las que venía el equipo, ¿cierto? Con eso nosotros pues lo que garantizamos es que ese componente que cambiamos, el que estaba sufriendo daño, no nos generó un paro del equipo o un paro del proceso, le sacamos la mayor vida útil, es decir, no trabajamos bajo un sistema o una estrategia de mantenimiento preventivo y adicionalmente a eso lo intervinimos cuando nosotros decidimos hacerlo en el momento que más óptimo era para el departamento de mantenimiento y producción, se determinan cuándo es más conveniente hacerlo. Entonces, esas son las ventajas de este tipo de estrategia, ¿cierto? La vibración, en términos de frecuencia, recuerdan que veíamos una onda bien compleja acá, lo que hacen ya los sistemas de medición es coger esas ondas complejas que ustedes ven acá y traducirlas en ondas simples, ¿cierto? Así como las veíamos en el gráfico inicial. Y eso pues le denota a un analista de vibraciones la facilidad de conectar los problemas, dependiendo de estas ondas que le descompuso los equipos y los sistemas, a dónde están conectadas, ¿cierto? Entonces una onda compleja la toma un equipo, la descompone en frecuencia y le permite a un analista decir cuál es la fuente del problema. Entonces, por ejemplo, en un espectro de frecuencia, como comúnmente se le conoce a este tipo de gráficas, ustedes pueden relacionar fallos, por ejemplo, en los bobinados de un motor debido a la característica con la que estas frecuencias se presentan en las gráficas, ¿no? O, por ejemplo, miren, esto es un camino de rodadura de un rodamiento que sufrió fatiga subsuperficial. Eso es generalmente causado por fatiga del elemento. Y pues denota unas frecuencias típicas asociadas al tipo de rodamiento que causaron, pues, digamos, las vibraciones anormales en el sistema. Entonces, así los analistas van determinando cómo esto va, digamos, evolucionando en el tiempo con el estudio de esas gráficas y el cambio de estas amplitudes y de las tendencias, ¿no? Esa es, digamos, la parte, digamos, técnica como tal de la presentación relacionada a vibraciones. Ahorita entonces vamos a implementar o vamos a comentar sobre qué es lo que estamos viendo a nivel de la industria en estos últimos tiempos, ¿no? Usualmente se ha tenido mucho que ver o se ha escuchado mucho sobre todo la evolución que ha tenido la tecnología a través de conectividad, a través de flujo de información, a través del Internet de las cosas, lo que llaman IoT, es un término bastante conocido ya en el argot de la digitalización, y digamos de todas las facilidades que hay para la implementación de tecnologías conectadas casi que en todo lo que nos rodea. Ejemplos son por ejemplo, los televisores inteligentes, que ya no necesitan ni siquiera una conexión a una antena para acceder a contenidos de películas o de archivos que ni siquiera están localizados en el país donde tenemos instalado el televisor, ¿cierto? De igual manera, la industria de vibraciones empezó a generar, digamos, avances basados en estas tecnologías para mejorar los análisis, para mejorar la asertividad de los diagnósticos y de obviamente
mejorar en general los procesos de mantenimiento y los procesos productivos en las industrias, ¿no? Entonces, ya la facilidad de las tecnologías, a veces vemos cosas desarrolladas que ni siquiera nos imaginábamos y ya son un hecho en el día de hoy, ¿cierto? De igual manera, está pasando a nivel industrial con todas las tecnologías, no solo de vibraciones, a nivel operativo, a nivel de programas de operación, de vigilancia, de análisis de datos, pues están implementando muchos desarrollos que están soportados en todo lo que es la era de la digitalización, ¿cierto? Anteriormente, aquí esta foto dice a finales de los 80, mantuve el marco que esta foto representaba. Realmente yo no creería que es a final de los 80, yo creería que a final de los 90, inclusive parte del año 2000, todavía nosotros teníamos o tenemos algunos emplazamientos de procesos donde la información solo pertenece a un cuarto de operaciones y es inaccesible por ningún rol en la compañía y mucho menos por alguien externo, ¿cierto? Usualmente también esta fotografía me gusta compararla con aquellos técnicos que simplemente eran los únicos que sabían la solución para poner nuevamente en marcha un equipo, es decir, aquellos técnicos de 30 años de experiencia que solo eran los únicos dueños de las soluciones. Esa era la cultura con la que generalmente veníamos nosotros trabajando a nivel industrial y que ya realmente está siendo, reemplazada por toda esta etapa de la digitalización. Como una, digamos, como a manera de resumen, yo puse una definición que me parece adecuada, donde dice que la industria 4.0 es la completa digitalización de las cadenas de valor a través de la integración de tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores, desde los proveedores hasta los clientes, para así poder predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente lo que genera mayor valor a toda la cadena. Entonces aquí imagínense estas plantas conectadas, sensorizadas, en los usuarios, en los clientes, generando algún elemento de producción y que tengan la posibilidad, estas personas que están enfocadas en producir, ¿cierto? Y en mantener en marcha estos procesos, teniendo la posibilidad de conectarse con analistas de manera remota, teniendo la posibilidad por ejemplo, de conectarse con proveedores, como el caso de Lubriretenes, por ejemplo, distribuidor oficial de SKF en Colombia, tengan la posibilidad de conectarse inclusive a los fabricantes para la toma de decisión de un equipo que está fallando o está presentando síntomas de falla. Y el objetivo de esta interconexión pues sea la mejor decisión, mejor preparación en cuanto a repuestos, mejor preparación en cuanto al diagnóstico y mejor preparación en cuanto al soporte de la corrección de la falla, integrada en una sola tecnología. Nosotros contamos con esas tecnologías ya porque todo basado, digamos, todo el flujo de información basado en lo que se llama cloud computing o tecnologías en la nube, y el tema del Internet de las Cosas nos está permitiendo que todas estas redes puedan tener interconectividad. Entonces, a eso es a lo que está llamando la industria 4.0, con el tema de automatización de algunas tomas de decisiones o de la automatización o data analytics de los procesos para generar las mejores decisiones en términos de eficacia de un proceso o de un tema asociado a mantenimiento. Eso es lo que estamos planteando. Y para eso, pues, SKF ha generado, el diseño de varios de sus equipos, entendiendo que este, por ejemplo, el VibraPen, es un equipo más atrasado a esta visión, pero todos los que vienen de aquí en adelante, con sistemas básicos de monitoreo avanzado, sistemas portables, sistemas en línea y sistemas semi en línea,
a poder enviar información a emplazamientos remotos y que cualquier persona activa en un rol de mantenimiento o de un departamento de predictivo pueda prestar el soporte adecuado a un usuario o la capacidad de decisión sea tomada más rápida debido a que estas tecnologías nos están facilitando a través, en el caso de vibraciones, que es el tema nuestro hoy, el flujo de la información y por ende el flujo de los análisis y repercutiendo pues obviamente en los costos y en las eficacias de los procesos, ¿cierto? Porque una decisión en un proceso productivo que se toma de manera rápida y eficaz impacta en los presupuestos de producción de la planta directamente, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo principal de estas tecnologías. Al nosotros tener la posibilidad de interconectar o de conocer, de hacer que nuestras máquinas hablen a través de estos sensores y nos lleven información a softwares de análisis, lo que nos permite es que nosotros tengamos una visión virtual de cuál es el estatus de nuestros procesos. Y con eso, pues, llegan mejores planeaciones en los mantenimientos, ¿cierto? Llegan mejores planeaciones en los stocks de repuestos. Llegan inclusive mejores planeaciones en la venta del producto final de un proceso. Y eso pues adaptado incluso a necesidades de consumo. Imagínense en una planta de cemento, por ejemplo, diciéndonos que tenemos que ir adaptando la producción de acuerdo a la demanda que nos está llegando en cierta región, ¿cierto? Entonces ya la máquina va a tener un comportamiento más inteligente y vamos echando a un lado, digamos, ese concepto de procesos, que entre más se produzca es mejor porque más se vende. Ya eso está mandado a recoger. Ahora se produce es lo que se va a vender, se produce es lo que se necesita. Y cuando, digamos, ustedes como usuarios hacen eso, en un proceso, en un esquema de, en un rol, en un esquema de mantenimiento o de producción, pues obviamente van a generar las eficacias, las eficiencias o los performance que nos exigen a nosotros a nivel de compañía en cualquier unidad, no solo industrial, que trabajemos, ¿cierto? Entonces, hacia ahí está girando el mundo, hacia ahí estamos cambiando a generar esas adaptabilidades en los procesos y dejar a un lado pues ya esos pensamientos estáticos de producción y de, ¿cierto?, de producción o de gastos de mantenibilidad. Yo les voy a mostrar, voy a mostrar dos videos de las tecnologías recientemente lanzadas por SKF, que están muy alineadas con estos conceptos. Primero vamos a hablar de un concepto que SKF llama SKF Pulse, que es una herramienta para diagnóstico remoto a través de vibraciones y con expertos SKF en centros remotos de análisis. Y vamos a hablar de la tecnología inalámbrica. Es algo pues que también está indudablemente invadiendo los mercados en muchos ámbitos. Y que para este caso SKF ha desarrollado sensores de vibración y de temperatura capaces de enviar información de manera inalámbrica a emplazamientos remotos, tal cual lo vemos aquí en este gráfico, ¿no? Entonces, empecemos con el primero. Gerard, por favor, ¿me confirmas que el audio esté ok? Claro que sí, colócalo. No estamos viendo el video, Luis, ¿oíste? Sí, déjame decir. Ahora sí, perfecto. Audio y video, bien. There are maintenance and plant managers in every corner of the globe, working in every imaginable industry. And they all have at least one thing in common. They must make sure plant assets perform as efficiently as possible, 24/7, to deliver the highest productivity and profitability. This means you need to know when a problem arises and how to fix it. That's where SKF Pulse can help. Quickly gathering vibration and temperature measurements, SKF Pulse makes it easier than ever to collect and interpret machine health data. It combines the easy-to-use portable SKF Pulse sensor with the free SKF Pulse app designed for iOS devices. The portable sensor moves with you from machine to machine, acting as a smart vibration tool. The app allows users to create asset profiles and select industry standard or customized thresholds to measure those assets. This makes interaction and inspection more personalized and easier than ever,
Operators can instantly see the health of a machine via intuitive green, yellow, and red indicators that highlight potential problems. SKF Pulse also provides immediate diagnostics via live readings. But if you need more advanced support, you can take advantage of over 100 years of SKF experience with rotating equipment. Simply use the app to request an SKF pulse check and connect directly with SKF experts. Your request goes to the SKF Global Network of Rotating Equipment Performance Centers for remote diagnostics, where SKF experts, armed with industry-leading expertise and benchmarks, analyze the machine data and respond within one business day with a detailed report and recommended corrective actions if required. No training is needed, so it's easy to get started and easy to use. And a cost-effective price point means you don't need to make the case for capital expenditure. Collect valuable data on an unlimited number of assets throughout your facility. SKF Pulse can be used as an entry point to predictive maintenance or to contribute to your broader existing maintenance programs. And with the industry-leading expertise and benchmark data at your fingertips, predicting and improving machine reliability is easier than ever. Entonces, ahí veíamos, por ejemplo, con ese, algo que remarco del video es que es una tecnología de fácil acceso, ¿no? Es costo efectiva para implementar programas de predictivo básico en las plantas, ¿no? Sí, claro. Luis, quiero poner algo ahí. Realmente, este es un tipo que me parece muy, muy de fácil uso, muy fácil de usar, de llevarlo a planta, muy práctico. Algo importante, yo recuerdo hace más de una década, pues, a uno le tocaba andar con la norma en la mano, ¿sí? La norma 18-16, la norma ISO, para saber si el equipo estaba bueno, estaba malo, o aprendérsela. Hoy en día, pues, el video que colocaste, el mismo equipo trae un semáforo y me dice a mí si en norma el equipo está dentro, si está cumpliendo con la norma o no está cumpliendo, dependiendo de qué tipo de rigidez tenga, el tamaño, pues, del motor. Sí, tal cual. Ahí hablamos también de la portabilidad del conocimiento, ¿cierto? Donde las personas pueden acceder mucho más fácilmente a lo que ya en algún momento ciertos expertos establecieron como estándar de comportamiento de las vibraciones, ¿no? Entonces, tienen una buena referencia sobre, digamos, para hacer un prediagnóstico de una maquinaria. Sí, sí, sí. No, y hablando de la digitalización, vemos que es amigable con iOS, con Android. Puede sacar su reporte, ¿cierto? Enviarlo, exacto, a una nube, que una persona estando en un computador en la oficina ya puede descargar esa información sin necesidad de cables ni cable de datos. Tal cual, Gerard, es un tema tecnológico bastante fácil, de fácil manejo. Así como empezaron los celulares, que empezaron con cierta complejidad en su manejo y hoy día tienen muchas funciones y casi que son didácticos al momento de presentarse en términos de aplicación. Así está pasando con este tipo de tecnología. De hecho, la que les voy a presentar ahorita es otra tecnología wireless, inalámbrica, de SKF, que recientemente lanzamos acá en la región, y pues que tiene muchas prestaciones a nivel de digamos, de cobertura de rutas y de equipos inaccesibles, y tiene pues un buen desempeño a nivel de red y a nivel de vibraciones, ¿no? Me disculpan porque no tengo este video con subtítulos en inglés, pero pues realmente la presentación lo hace en un inglés muy básico y además el video es bastante intuitivo. Entonces, al final también lo podemos charlar, digamos, para desarrollar un poco más la idea. Increasing demands on plant performance puts increasing pressure on machinery. To avoid unnecessary downtime, equipment needs to be monitored more often. As less time and resources are available for manual walkarounds, automation is crucial. Now there's a new way from SKF to achieve reliable rotation, powered by cloud-based IoT solutions and AI-driven analytics. And a new way to purchase it, reducing your risk of investment
accelerating improvements in the efficiency and effectiveness of your maintenance program, and moving your funding from capital expenditure to operational expenditure. As a first step in this journey, you can now replace manual walkarounds with a scalable network of wireless SKF Enlight Collect IMX-1 sensors to monitor semi-critical and balance of plant machines. Automated machine monitoring lets you collect more data from more machines by measuring intervals of days or hours rather than intervals of months or weeks. It also makes monitoring possible even in hard-to-reach, dangerous or remote locations. With IMX-1 sensors, you can reduce installation costs and get a quick and scalable deployment, and quickly gain better insights into your plant assets and avoid impending plant failures before they occur. And when you need expert advice, you can connect to SKF Knowledge located in our global network. SKF Enlight Collect IMX-1, automating machine monitoring for reliable rotation. Gerard, voy a pasar la segunda parte de este video, que queda ahí un poquito inconcluso. Ok. SKF Enlight Collect IMX-1 wireless sensors monitor your equipment and collect their vibration and temperature data. The data is transmitted over a mesh network, making it possible to work around obstacles in industrial environments. And pass it on to the SKF Enlight Collect Gateway. Through the gateway, the data is sent to the cloud or your plant's network, where visualization and interpretation software is used to analyze the data and to conclude and communicate actionable maintenance information. The result is presented in an easily accessible user interface, where you and your team can get insights to help you make better informed maintenance decisions. And if you need further insights, SKF is just a click away. SKF Enlight Collect IMX-1 is your key to automated predictive maintenance and your first step in the journey towards rotating equipment performance. Reduce the need for human intervention in and around your machine to improve your asset reliability and make a positive impact on costs, safety, and the environment. Entonces, por ejemplo, esta red inalámbrica que se construye a través de los sensores tiene varias particularidades. No es solo un sensor conectándose a un router, ¿cierto? Es un sensor tomando vibraciones, es un sensor haciendo mediciones, pero además con una red inteligente que puede adaptarse, por ejemplo, aquí como ven, cuando existen obstáculos hacia ese router, puede adaptarse de manera dinámica para mejorar el comportamiento. Entonces, digamos, vamos con ese desarrollo un paso más allá del simple hecho de tener conectado un sensor a un sistema. Estamos con el objetivo de dar mediciones más confiables y, como al final el video lo menciona, pues evitar costos de producción, que fue uno de los conceptos que desarrollamos en el inicio de la charla. Y digamos, en todos esos desarrollos, la alineación de esos conceptos ya antiguos con los conceptos de la industria 4.0 y del tema de la conectividad y digitalización de la información, ¿cierto? Sí, hay algo que me gustó en el video, la primera parte, y era que mostraba a una persona tomando vibraciones y le adaptaron una extensión al acelerómetro, ¿sí? Me imagino que era por el tema de seguridad. Hay veces que tenemos equipos, motores, como tal, de difícil acceso, trabajo de condiciones pesadas, ya sea por la temperatura, porque los equipos están en movimiento. Y realmente es fácil decir de que estos son equipos inalámbricos que funcionan por wireless, por Wi-Fi, y automáticamente pues envían una información a mi equipo, a mi celular como tal, y es algo que nos permite tener una mejor confiabilidad en tiempo real de la maquinaria. Y mide temperatura también. Sí, exacto. Entonces, ahí hay varios conceptos que aplica el diseño, la tecnología, que apunta pues a mayor facilidad para digitalizar la información, mayor confiabilidad en toma de datos y pues la precisión del dato en el acelerómetro como tal, ¿no? Y pues evitar algunos accesos incómodos o inseguros también en la toma de vibraciones manuales que se hace normalmente. Aquí les presento una foto pues del sensor instalado en campo, de unas pruebas que realizamos en la etapa beta del desarrollo de esta sensórica.
Y pues realmente fue algo bastante exitoso en términos de la prueba. Y como ven, pues ya estamos hablando de un sensor completamente inalámbrico en la aplicación. De estos tres ya hay en Colombia, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos, lo que tenemos instalado ahorita, tenemos un demo que fue instalado en la etapa beta del desarrollo de la sensórica. A nivel comercial, hicimos apenas el lanzamiento hace como 3 o 4 semanas, si no estoy mal. Sí, Tenemos varios pedidos realmente, pero instalados en sitio, pues los tenemos en otros emplazamientos a nivel global, ¿no? Aquí en Colombia apenas estamos iniciando con eso. Ya yo creería que el otro mes ya tenemos los primeros instalados a nivel comercial, dado los pedidos que recibimos. Sí, sí, sí. O sea, que esta tecnología aquí en Colombia está fresca. Está andando, no es tan costosa, Luis. Sí, son sensores que realmente han, digamos, roto con el paradigma del costo de la tecnología. Mientras nosotros teníamos sensóricas o puntos de medición por encima de $2,000 por punto, ya un sensor de estos te puede estar hablando de 300, $400 por punto. Entonces, estamos reduciendo casi en 4 veces el costo de este equipamiento. Excelente, excelente. ¿Qué diferencia tiene este equipo negro con el del video que mostraste al principio, que era como color azul? La diferencia básicamente es que este equipo, el IMX1, el equipo negro, está diseñado para estar fijo en las aplicaciones, tomando datos y enviando información constantemente al centro de remoto, ¿no? Y tiene un alcance a nivel de detección. El equipo azul que mostramos en el video primero es un equipo portable, es decir, donde una persona realiza las rutas de inspección y está intencionado hacia diferentes secciones de criticidad de la planta. Entonces ahí tiene que haber un discernimiento a nivel del departamento de confiabilidad y de nosotros, de la parte de SKF, para recomendarle a los usuarios las mejores opciones dada su actualidad o su contexto de operaciones, ¿no? Lo importante es que tengan en cuenta que se tienen soluciones, digamos, para diferentes casos y diferentes situaciones. Ok, pero este equipo sí me arroja información en tiempo real del estado del equipo, del motor, o realmente tiene un retraso de una hora, mediodía, o cómo es El sistema lo hace cada cierto tiempo, no es en tiempo real, dado que esto es un sistema que conceptualmente en términos de vibraciones se conoce como tecnología semi en línea. Entonces tiene cierto delay o retraso en las mediciones. Pero muy mínimo. Sí, son mínimos y dependen de digamos, de las configuraciones y de la operación del equipo. Porque al final cuando se necesitan, pues... digamos, soluciones en vivo o en línea, nosotros pues ya tenemos el tema asociado a la IMX8 o a la IMX16, que está intencionado pues para hacer una vigilancia 24/7 sobre el activo. Y es este elemento que vemos acá, la parte derecha, ¿cierto? Y que pues tiene la capacidad de hacer lo que tú me estás preguntando. Es ese que está señalando, bueno, yo sé que el tiempo lo apremia, voy a hacerte aquí la última pregunta. Igual este tema, para todas las personas que nos están escuchando, sigue una segunda parte el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde, ¿sí? Este equipo me permite a mí, en dado caso, proteger un motor eléctrico en el tema de temperatura, vibraciones. O sea, sí, ya tiene. Me arroja una señal. Ya tiene otras capacidades de reacción sobre la operación de la máquina. Entonces, cuando un parámetro, por ejemplo, de vibraciones se salta de un nivel, este equipo ya puede generar un control sobre la corrida de la máquina. Entonces, ya hay más, digamos, conceptos más especializados asociados al tema de protección de maquinaria. Que incluso, pues, como te decía, o como les comentaba, en SKF, pues, tenemos varios niveles de cobertura
dependiendo de las situaciones de operación y las realidades de operación de cada usuario. Yo no sé si dejamos un tiempo para que abrimos unas preguntas, Gerard, o cerramos. No. Si alguien le... Listo. Bueno, ya el tiempo nos está cogiendo, ¿sí? De todas maneras, si alguna persona como tal tiene alguna otra pregunta, en estos momentos puede escribir por el chat, o también autorizo de que si quiere comentar algo, puede abrir también el micrófono, ¿vale? Si nadie la tiene como tal, damos ahí por finalizado parcialmente la charla de hoy, la era digital y el mantenimiento predictivo. Entonces, Luis, pues, antemano agradecerte por estar con nosotros. Fue una charla bastante dinámica, realmente aprendimos bastante como tal. Sé que es difícil en una hora pues tocar todo lo que tiene que ver con el tema de predictivo, con el tema de tecnología, de era digital, pero bueno, ahí se supo aprovechar el tiempo al máximo, Luis. Gracias ahí entonces nuevamente por la invitación. No sé si quieras despedirte aquí mientras pues cerramos con alguna información. Bueno, agradecer el evento y a los asistentes. Y pues recordarles que Lubriretenes es distribuidor oficial de SKF acá en Colombia. Cualquier tema relacionado, pues digamos, a este y a todos los productos y soluciones de SKF, pues siéntanse libre y con confianza de contactarlo para que nosotros mediante ellos podamos brindarles cualquier solución. Vale, gracias. Sí, así como lo dice Luis, cualquier duda, cualquier proyecto que quieran que implementemos en sus empresas o en sus universidades, pues estamos prestos y abiertos a apoyarlos, a ser sus partners y a sacar adelante el mantenimiento del departamento de mantenimiento de cada una de sus empresas, ¿sí? Les recuerdo a todas las personas que quieren realmente certificar la asistencia de la charla que estamos asistiendo, pues ahí está nuestra coordinadora del programa. Quizás les está haciendo algunas preguntas. Ella ahorita ya compartió un link de un formulario para que ustedes puedan llenar ahí sus datos como tal. Ella valida la asistencia y una vez asistan a la segunda parte también de esta charla, puedan recibir por correo, pues, el certificado de asistencia, ¿vale? Sin más, pues, dale gracias a todos, que tengan una feliz tarde, feliz resto de semana, feliz fin de semana, feliz puente a todos, un abrazo.